El trabajo legislativo en el periodo extraordinario continúa y avanza en la primera quincena de junio, fiscalizando e intermediando para brindar soluciones favorables con visión a futuro. El diputado Luis Contreras se reunió con autoridades del Ministerio de Educación con el objeto de fiscalizar los avances en los procesos de remozamiento de centros educativos en el departamento de San Marcos. Por su parte, el diputado Lexán Mérida se reunió con funcionarios del Fondo de Conservación Vial Covial con el objetivo de fiscalizar los avances administrativos para mejoramiento de diferentes tramos carreteros que comunican el departamento de Sololá. El diputado Juan Carlos Rodas del Bloque UNE se reunió con autoridades de la Dirección Departamental del Ministerio de Educación de Jutiapa con el objetivo de fiscalizar los avances en la aplicación de la ley para la disposición para la baja de bienes muebles inservibles en los centros educativos en establecimientos escolares del departamento. Por su parte, el diputado José Arnulfo García, representante del distrito de Suchitepéquez ante el Congreso, fiscalizó la cuarta entrega del programa de alimentación escolar. Según informó el legislador, a la fecha, se han beneficiado a 109.399 alumnos de centros educativos públicos del departamento. Mientras tanto, la diputada Vivian Preciado Navarijo, representante del distrito de San Marcos ante el Congreso, se reunió con funcionarios de varias instituciones de gobierno para fiscalizar los avances para la construcción de un centro de salud en la aldea San José Zelandia del municipio de San Pablo. La diputada Vivian Preciado Navarijo, presidente de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, se reunió con autoridades de Conred con el objetivo de fiscalizar los avances para la rehabilitación del kilómetro 15 carretera al Pacífico a inmediaciones de Villanueva, Guatemala. Además, la legisladora fiscalizó los daños a la infraestructura vial a causa de las lluvias que han azotado en los últimos días el territorio nacional y los planes de respuesta que ejecuta la institución ante las emergencias generadas. Los diputados Inés Castillo y Napoleón Castillo del Bloque UNE se reunieron con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el objetivo de dar seguimiento a la intermediación para brindar mantenimiento a rutas viales en Santa Rosa. Los diputados representantes del Distrito de Santa Rosa ante el Congreso también solicitaron la agilización de los procedimientos para brindar mantenimiento a tramos de Barberena, Huilapa, El Molino y Oratorio. En una segunda reunión, los diputados Inés y Napoleón Castillo dialogaron con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el objetivo de dar seguimiento a los avances para la implementación de una escuela de enfermería en el municipio de Cuilapa. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.